Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Sostenes al Aire. Hoy tenemos un super programa. Vamos a hablar de la música y los nuevos sonidos. Los nuevos años siempre nos traen novedades. Hola a todos. Y sí, el mundo va cambiando y con él también cambia la forma de expresarnos, el arte y la música. Pero, ¿qué hay de nuevo en tu playlist? ¿Qué está sonando en las calles? ¿Cuáles son los puntos más concurridos en conciertos y presentaciones? En el programa de hoy vamos a descubrir nuevas formas de hacer música. ¿Están listos? Esto es Sostenes al Aire. Los tiempos van cambiando, las generaciones también, y con eso se aperturan nuevos sonidos, nuevas formas de hacer música, por ejemplo. ¿Y qué es lo nuevo que suena en tu playlist hoy en día? Realmente no hay nada nuevo. Yo escucho mucho música muy variada. Uh-huh. Escucho desde openings de animes hasta cualquier cosa que te puedas imaginar. Hay como un gran mix. Algo que me gusta mucho desde hace años y ahora está como full de moda es el K-pop. Yeah. Si soy bien sincera, me gusta el K-pop, amigos. Uh-huh. ¿A ti, Daya? De todo un poco también. Mi playlist es súper, súper variada. No te creo nada. Sí, pues, escucho de todo un poco. Sin embargo, me suena mucho... ¿Qué te suena, Daya? ¿Algo te está sonando? Me gusta mucho la música que me trae paz, relajo. No estoy hablando de meditación, no estoy hablando de ese tipo de canciones o de música que me lleve a ese, por ese lado. Pero sí, por ejemplo... el indie, el folk, ¿no? Ese tipo de música que es más, yo la siento más light y por momentos combinaciones con pop, no sé, todos los géneros musicales. También depende mucho de tu estado de ánimo, ¿no? Cuando yo quiero un estado de más relajación, escucho puro instrumental. Viste que esta música que es mucho más comercial trajo a no sé cuántos artistas. Y eso es súper bien, súper bueno. Tú veías los precios, Dios. Yo llegué a ir eso, a uno. Un pequeño detalle, los precios. Los precios. Un poquito caro. Me gustaría ir a muchos conciertos, pero como que... Yo llegué a ir al de Don Omar. Tremendos artistas de antes también. Vamos a traer el día de hoy a una invitada muy especial. Una artista que va a darnos a conocer un poco más sobre su música, que de verdad la he estado escuchando y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de manera comercial, como lo digo. Y vamos a ver un poquito más de la movida aquí en Perú, ¿no? Exacto. Así que vamos a darle la bienvenida a estudio a Lala, por favor, cantante y compositora de Lanco. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Bueno, hay mucha gente que ya te conoce, tienes un montón de seguidores, pero igual, preséntate, cuéntale un poquito a la gente de lo que haces. Bueno, mi nombre artístico es Lala. Me dedico a este proyecto musical desde hace más o menos 11 o 12 años. Soy compositora, productora de mi propia música. Incluyo en mi estilo, digamos, un poco de música latinoamericana, peruana, bossa nova, jazz. Me inspiro mucho en la parte más como histriónica de algunas movidas musicales como la nueva ola, por ejemplo. Entonces trato de hacer como poner ese ímpetu en algunas canciones porque me gusta divertirme también al hacer música. Completamente variada y bastante diferente a lo que solemos estar acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en la radio, ¿no? Es completamente diferente la propuesta a la música comercial como tal. Creo que la radio está prácticamente clausurada para la música contemporánea que se hace en el Perú. Mm. Es muy difícil acceder a la radio, la verdad es un misterio que se tiene que hacer. Me gustaría hacer un conversatorio con gente de la radio y artistas para que le preguntemos, y público también, ¿qué se tiene que hacer para sonar en la radio? Porque hay muchos proyectos como el mío, independientes, nacionales, actuales, que hacen música muy diferente a la que se puede... escuchar como, no sé, urbano. Son diferentes géneros que no son ni mejores ni peores, pero son diferentes y son de acá y que podrían conocerse más, ¿no? Claro, pero tenemos ahora la ventaja igual de las redes sociales, ¿no? Tenemos eso por suerte para poder llegar a muchos más lados. ¿Tú hace cuánto empezaste? Con la música, como Lala, empecé en el 2012, más o menos 2011. Y mi primer disco salió en 2014, quiere decir que mucho tiempo la manera en que me presentaba era
personalmente, ¿no? En los conciertos y a través de unos videos que andan rotando por ahí en YouTube, ¿no? Eso fue lo primero que me presentó. Y hoy en día, bueno, hay más plataformas en las que tu música puede sonar. Por ejemplo, mencionemos a la más común, Spotify, ¿no? Sí. Que te dan apertura a poder introducir tu música y tener otro tipo de alcance, incluso pues internacional, como tú lo mencionas, claro, también con redes sociales. O sea, llevar tu música a todas partes del mundo, no necesariamente por la vía clásica y tradicional. Sí, es más, creo que a mí me escuchan más en otros países que acá. ¿En serio? Según Spotify. Claro, bueno, ahí debe salir las estadísticas. ¿Qué tan difícil ha sido hacerse un nombre aquí, hacerse un espacio? Es que yo creo que en mi propósito como músico no estaba hacerme un nombre, y no sé ni siquiera si tengo un público bien bonito y bien leal y bien conectado con mi música. Justamente creo que porque no hay un trabajo de marketing detrás, sino la conexión es a través de la música. Entonces, realmente conectamos a través de lo que se dice en la música, que también la compongo por una cosa personal, ¿no? Como, bueno, ahora está de moda este género y lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, creo que el tema del nombre en un artista, desde mi punto de vista, es algo que se va construyendo como algo secundario al trabajo que uno hace como artista por su vocación y por su pasión por la música, ¿no? Y hablando de nombre, bueno, en este caso estábamos hablando de lo que significaría o cómo viene uno tratando de hacerse un nombre, un espacio, un lugar dentro de, pero a mí me causa mucha curiosidad, ¿por qué Lala? A ver si nos puedes contar un poquito de en qué momento llegas a tomar este nombre como artístico. Bueno, Lala es un, parece como, ay, qué francés o qué, o la música, la, pero en realidad tiene un significado medio críptico, que es que cuando yo salí a tocar, tenía a mi hijito chiquito, tenía 2 añitos, y no veía a nadie, no tenía vida social. Entonces yo pensaba, no voy a usar mi nombre, que es Giovanna Beatriz Andrea Núñez Trisolini, porque es más denso. Entonces dije, ¿qué nombre es como chiquito para poder salir a cantar con un nombre artístico? Y pensaba, ¿quién soy para los demás? La esto, la china, la amiga, la esto. No, y no era nadie para nadie, porque no veía gente. Entonces me puse la y el la, como rellenando ese vacío de identidad social. Entonces significa prácticamente la nada, ¿no? La que no tiene identidad ante los demás. Eso significa. Pero nadie lo ve así. Solo que libre nada. Interpretación de todos los que tienen mi nombre. Sí, intril. Y bueno, vamos a seguir hablando mucho más de música con Lala, pero nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más aquí en Sostenes al Aire. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire, acompañadas de Lala, una gran artista. Y quiero preguntarte, ¿cómo es este proceso creativo, ¿no? Porque tus canciones hablan mucho sobre... hay cuestionamiento político, hay lucha contra el machismo, hablan del empoderamiento femenino también. Entonces, sabemos que no es tan común escuchar canciones así. Entonces, ¿cómo surge esta inspiración para crear? Como te comentaba cuando nos conocimos hace un rato, yo siento que el entorno en el que uno está afecta mucho a la persona. A mí me afecta mucho y siento que la música es como mi manera de canalizar o de traducir lo que del mundo me impacta, y en principio parece que no lo entendiera. Entonces, en el espacio musical, creo que lo proceso, ¿no? Entonces, la música que he compuesto ha representado como situaciones que me han impactado mucho en mi vida, y en algún momento fue la violencia, ¿no? El machismo, en otro momento fue la ecología y lo que tiene que ver esto con política. Y al inicio, muy inicio, era muy romántico todo, ¿no? Muy de desamor y eso. Entonces, ahorita estoy componiendo un cuarto disco que... ¿Te cuento? ¿Sí? Sí, sí, claro. Por favor, por favor. En principio tiene que ver con esta sensación de no... como de una enfermedad o de una incapacidad de prever qué es lo que socialmente se espera, que es algo que me doy cuenta que a mis 40 años me pasa bastante. Pero no sé qué pasará, ¿no? Ahora, porque hay muchas cosas que
que ahorita nos sacuden, ¿no? Entonces no... hasta esos procesos se detienen, ¿no? No es que uno puede seguir como, ay, yo quiero hacer la canción de la mariposita y voy a seguir, a pase lo que pase en el mundo, ¿no? No me pasa así. Durante el tiempo de pandemia, ¿cómo sientes que se vio afectada tu música en este caso? ¿O qué oportunidades viste dentro de también para crear o para llegar a otro tipo de público? Bueno, creo que en término así como local, no hay en el Perú como una consideración, no hay un presupuesto para música ni estatal ni institucional, no hay una, como una consideración del arte como una necesidad social. Para mí lo es, pero bueno, en pandemia lo primero que se recortó fue todo lo que tenía que ver con cultura, entonces sí. Por eso fue bien sacrificado para los artistas, pero lo que vi que se abrió como una ventana fue, por ejemplo, yo grabé un disco en pandemia y pude grabar virtualmente con artistas que eran de todo el mundo. Entonces en mi disco tocan músicos que han tocado con Vicente García, músicos que han tocado, que son de Estados Unidos, músicos que no era una posibilidad que yo hubiera contemplado antes. Y también, bueno, los streamings, yo creo que acercan a tu público que ya te conoce, ¿no? Pero igual era una manera de consolarnos, ¿no? En un momento. Claro, me imagino que te conectó con público también de otros lados, hubo por ahí esa ventaja. O sea, sí creo que las redes sociales son tan abundantes que realmente para los streamings a mí por lo menos me pasaba que estaba gente que ya estaba en mi red, ¿no? Uh-huh. No, supongo que si uno hace una gestión de marketing más importante o se alía con una plataforma, que ha pasado mucho también, por supuesto te da más visibilidad. Muchos programas que se han grabado virtualmente han presentado proyectos nuevos, ¿no? Y en cuanto a ti, ¿qué música o qué artista te inspira, te gusta, te ayuda tal vez a crear? Bueno, de que me gusten así, que me gusta mucho la música bailable, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la bossa nova, me gusta mucho todo lo que es cantable también, la música muy melódica. Admiro mucho a Rubén Blades, admiro mucho a Juan Luis Guerra por sus letras. pero así que me puede inspirar muchas cosas. Me puede inspirar desde un artista por su manera de producir un tema, ¿no? Uh-huh. Qué elementos usa, o por sus ideas, ¿no? Muchas cosas pueden ser. Y si tuvieras que escoger una canción, ¿cuál es tu canción favorita en el mundo? Aguas de Marzo, creo que sería. Aguas de Marzo. Por Elis Regina, sí. Sí. Qué bonito. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que quieren iniciar en el mundo artístico, en el mundo de la música aquí en Perú, que es un poco complicado? Yo les recomendaría, como creo que a cualquier otra profesión, que lo hagan por su pasión, porque es su pasión, porque tienen amor por eso, porque si no lo hacen no pueden vivir, porque dificultades van a haber en todas las carreras y, bueno, en la música también, pero si sientes que es algo que lo haces porque no te queda otra, vas a sacarlo adelante. Y, por ejemplo, tú tienes dos hijos, ¿cierto? ¿Qué tan involucrados están ellos en tu proceso musical o qué tanto los involucras tú con la música? Yo intento contarles mucho de mis cosas y mostrarles, llevarlos a los conciertos a los que pueden ir, ¿no? Mi hijo mayor tiene 15 y es muy respetuoso de mi trabajo, es muy cariñoso con mis logros, me felicita mucho. Y la chiquita que tiene 6 está además en su mundo de juegos así, pero canta increíble, es mega afinada, es una locura. ¿Y has pensado, ¿sí? ¿Has pensado involucrarla, o sea, cantar junto con ella en alguna canción? Ella te ha dicho, quiero ser cantante. Ella me ha dicho que quiere ser científica. Ah. Hay que dejarlo ser, lo que quieran ser. Y es tímida también, entonces no los presiono, ¿no? Pero les trato de mostrar todo lo que hay en mi mundo, así como el zapatero le enseña a sus hijos, mira, estos son las herramientas, eso. Igual mira esto ahí, a ver si les gusta en algún momento, igual si no tienen a mano ya un poco de información, ¿no? Y ahora, ¿te estás presentando en algún sitio, hay algún lugar donde te podamos ver? Bueno, en este momento se cancelaron algunos conciertos que van a haber en el Perú y yo no tengo mucho ánimo de hacer ningún concierto ahorita. Estoy más bien, incluso me siento hasta bloqueada para componer, pero estoy trabajando en un proyecto editorial. Ya he sacado un libro hace un par de años con mi papá. Escribí un cuento para niños y mi papá lo ilustró, qué que lindo. Él es artista plástico.
y caricaturista. Y este año quiero sacar un libro de composición para todas las personas que les gusta mi música tengan en su manito algo de lo que yo hago. Bueno, Lela, por favor, déjanos tus redes, ¿dónde te puede encontrar toda la gente para que te pueda seguir y ver tu música? Bueno, para que les sea más fácil, pueden buscar en lala.p, y ahí están todas mis cosas de Instagram, Spotify, mis discos. Pueden encontrar todo en www.lala.p. Ya tiene 3 discos y se viene el cuarto. Está en proceso todavía, así que estaremos súper atentos para cuando llegue este momento, porque estos procesos pueden ser bastante largos, ¿no? ¿Cuánto tiempo así, el tiempo más largo que te ha llevado en la composición de un disco? 3 años. ¡Wow! Pero para este ya tenía varias canciones y colaboraciones con otros artistas de otros países también que están ahí. Están ahí, solo que estoy un poquito changada emocionalmente, pero vamos adelante poco a poco. Bueno, pues ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Ustedes ya saben cómo encontrar a Lala. Síganla en sus redes sociales, en lala.pe, para estar al tanto de todo sobre ella. Y nosotros ya volvemos aquí en Sostenes al Aire. Para esta noche tenemos una vez más, como siempre, a Barman con Estilo. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Te veo hasta más bronceado. Ya te fuiste a la playa. Ya. Sí, pero color serio. Nosotras hemos venido listas, así súper verano 2023, listas para probar qué traguito podemos preparar ahora en casa. Ay. Hoy día vamos a hacer un cóctel refrescante, ¿ya? Vamos a hacer un coctelito, vamos a hacer un apple fresh, ¿ya? Es un tipo con jugo de manzana. Vamos un a hacer un apple fresh. Bien rico. Okay. ¿Ya? Entonces... Porque este calor, señores. No, sí, necesitamos refrescarnos y sé que tú eres el indicado. Por supuesto que sí. Para ello vamos a utilizar un vasito así chato, ¿ya? Yeah. Un chato. Si tienen un vaso whiskero en casa, pueden usarlo también. Ajá. Vamos a utilizar unos gajos de limón acá, por lo menos unos 8 gajos de limón. Y empezamos. Vamos a coger jarabe de goma. ¿Qué son alrededor de qué? 2 limones. 2 limones aproximadamente. Ya. Es como la cáscara con un poquitito de limón. Con un poquito, sí, un poquito. Ajá. De goma. Perfecto. Vamos a usar 1 oncita de jarabe de goma. Ay, qué rico. Ya, este cóctel es bien refrescante. Súper, 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 súper. Sí. Pero ya me gusta, dulce. Vamos a agarrar un mortero y vamos a sacarle la esencia. Solamente despacio, el truquito o el tic aquí, para la gente que nos está viendo, es que saquemos solamente o apretemos despacio, porque recuerden que la cáscara de limón es amarga. Amar, claro. Y no queremos que amargue el cóctel, ¿no? Claro, claro. Un tip. Siempre vamos con estilo, con los mejores tips. Perfecto. Ya saben, despacio, con amor. Por favor, Liz, gracias. Gracias por eso, gracias por tu mensaje, con amor. Bueno, terminamos aquí. Mira, esta combinación del limoncito con... Uy, es deliciosa. Perfecto. Y siempre lo más importante en un tema de bar es tener siempre los utensilios remojados en agua para que se vean más limpio, más ordenado. Ah, ok. Perfecto, entonces vamos a coger hielito. Bastante hielito. Sí, alguna vez me pregunté, dije, ¿por qué nuestro barman con estilo tiene ahí todo en agua? Dije, le gusta que se remojen, ¿no? Pero no, es por algo. Perfecto, ahora vamos a coger 2 buenas onzas de ron rubio. Ahí está. La base es ron, solo ron. El roncito, solo ron. Porque, Daya, ¿qué más quieres? No, no, no. Recuerdo aquel trago de la semana pasada. Era pico con ron, pero súper, súper ligero. Sí, estuvo muy bueno. Son buenísimo. Perfecto. Has dejado las expectativas muy altas. Muy bien. Y vamos a completarlo con nuestro juguito de manzana. Ah, solo vamos completamos. Completamos. Completamos vaso. Ajá. Perfecto. Igual cada quien en casita, pues sí. Si lo quiere más suavecito, un poquito menos sí, de ron, claro. Ahí lo vas manejando. Es de acuerdo al paladar. Hay personas que también les gusta un poquito más dulce, como dice Liz, más ron, menos ron. De repente alguna persona no toma mucho hielo, ¿no? Unos cuantos cubitos suficiente. Claro. Entonces es más que todo para refrescar, ¿no? Vamos a remover de abajo para arriba. Porque recuerden que el jarabe de goma es denso, entonces queda abajo. Vamos a homogenizarlo. Cierto, está claro. ¿Sí? Vamos a homogenizarlo. A ver, repasito. Teníamos gajitos de limón, como de 2 limones. Hielo. Jarabe de goma. Jarabe de goma. Sí. Con el mortero. Ron. Ron. Infaltable. Infaltable el ron. Ajá.
Y juguito de manzana. Juguito de manzana. Súper práctico, como siempre, para que puedas prepararlo ahí, en casa. Perfecto. Vamos a ponerle acá también un removedor. Y ya está. Ahí está. Lisa. Otra cosita. Qué hermoso. ¿Ah? Qué rico. ¿Se ve elegante o no? Sí. Ahí está. Y como siempre, súper fácil, ¿no? Como para hacerlo fácil. En casa. Y como salud. Siempre, salud, señores. Vaya dando los honores. Se me derramó un tanto. Ajá. Se me derramó un tanto. ¿Estás con sed? Está con sed. Sí, está con sed. Efectos del barma con el estilo. ¿Qué tal Buenísimo. Está? Buenísimo. Súper refrescante. Por favor. Sírvete, por A mí favor. Me encanta la A combinación ver. Del... La combinación de limón con el jarabe de goma o con azúcar también. Rico, ¿no? No, me encanta. Está súper dulce, está riquísimo, muy verano. El limón, no saben. ¿Del 1 al 10? No, 100. ¡11! ¡100! Va. Me gusta. Buenísimo. El tema del día de hoy, nuevos Cuéntame. Estilos musicales, nuevas tendencias musicales. ¿Qué géneros te gustan a ti? ¿Qué se pondrá de moda este verano 2023 también? No sabemos. ¿Ah? Han venido bastantes grupos acá todo, al Perú con conciertos. Hemos usado con todo el año han rayado los conciertos. Sold out, así. Señor, yo me quedé sin el concierto de Romeo Santos. Ya vimos a Bad Bunny volar. ¿Qué ahora? ¿Qué será lo siguiente? Mira, particularmente a mí me gusta la salsa. Yo soy salsero desde que nací. Uh-huh. Salsero no me gusta... Otros géneros, o sea, los escucho, sí, pero yo soy salsero. Me encanta la salsa, pero la salsa antigua. A mí me gusta, pues, este... Más clásico eres más clásico. Tú, Arman, con estilo. Pero sensual. Arman con estilo. Si sensual. Viene alguien, ¿a quién lo vendrías a ver sí o sí? De todas maneras, no faltas. Luis Enrique me gusta muchísimo. Y si tuviera Víctor Lavoe, sí o sí, de todas maneras. Maestro. Claro que sí. A mí particularmente... Mira, me encanta bailar, bailo todo tipo de música. Con algunas puedo ser un tanto más como que, no soy mucho, por ejemplo, me gusta la chicha, pero las más clásicas, por ejemplo. Uh-huh. No voy a decir que son mis favoritas, ¿no? Las canciones, pero me gusta, igual bailo de todo. Pero un tipo de música que me relaja mucho es el indie, el folk, ¿no? Son ondas así como que distintas. Me gustan mucho las canciones de Adrián Bello, por ejemplo, Clara Yolks, no sé, una onda, ¿no? Más light. ¿A ti, Liz? Yo sí soy un mix de muchas músicas. En mi lista de Spotify puedes encontrar desde metal hasta K-pop. O sea, así, ¿no? Una al siguiente de otra. Pero para relajarme, por ejemplo, escucho Studio Ghibli. Los soundtracks de Studio Ghibli me gustan mucho. Hace poco hubo un concierto también el año pasado y fui. ¡Tienes 100! Hablo más. Feliz. Soy rara. No, ¿cómo que no? Bienvenidos sean todos los estilos musicales, los gustos. Chill, nos vamos despidiendo aquí. No se olviden de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Tribu TV, en Sostenes, también al aire, en Instagram. Por favor, Barman con estilo, que te siga la gente. Ya saben, gente, ya tienen que seguirme en todas mis plataformas, por favor. Instagram, Facebook, Twitter, mi canal YouTube y TikTok como Barman con estilo. Más nada, porque soy más al arácope. Siempre, gente. Siempre. Para llegar al millón, ¿cierto? Para llegar al millón. Estamos así, tantito nomás. Así, no pasa nada, tienen que seguirlo ya. A tope. Y, por supuesto, te tendremos de vuelta la próxima semana para que nos sigas sorprendiendo con estos tragos exquisitos. Vendrán tragos más refrescantes para nuestro verano. Bienvenida, entonces, este 2023 con todo. Con todo. Y ya nos vemos la próxima semana aquí en... Sostenes al aire. Hasta la próxima. Hasta la próxima.